ですね。Herri agintariok, Real Life-en arduradunok eta kongresu honen antolatzaileok, jaun andreok, guztiok egunon eta eskerrik asko gurekin izateagatik azoka hau eta sektore hau oso garrantzitsuak direlako gure etorkizunerako. Azoka honek Euskadirako oinarrizko den sektore bat du ardatz. Oinarrizko sektorea hiru ikuspuntutatik begiratuta, industria, azpiegitura eta erabilera. Esta es la segunda edición de la Feria Real Life en Euskadi, un evento que sigue creciendo con la presencia de más de 3.000 asistentes de más de 80 países. Contamos además con más de 150 empresas expositoras que darán a conocer sus últimos desarrollos. En esta feria participan las principales empresas industriales de Euskadi en el sector. Desde el Gobierno Vasco vamos a seguir apoyando el desarrollo de este sector industrial básico para nuestra economía. Seguiremos impulsando proyectos tractores de investigación. Un ejemplo es la colaboración en el proyecto Smart Train para el desarrollo de una nueva generación de trenes inteligentes o los proyectos Multimat o Nanotran para la investigación de nuevos materiales aplicables al transporte ferroviario. La participación vasca en estos proyectos contribuye a ofrecer soluciones a los retos del sector mediante el diseño de trenes más fiables y eficientes, sistemas avanzados de control y gestión del tráfico o la construcción de infraestructuras sostenibles de alta capacidad. En esta misma línea, Euskadi ha sido seleccionada para liderar un nodo europeo en fabricación avanzada con aplicaciones en el sector de la movilidad sostenible. Este nodo está integrado en un consorcio internacional en el que participan 50 empresas y centros tecnológicos de 17 países. El objetivo es impulsar la transición a la industria 4.0, la digitalización y la interconexión entre los sistemas productivos y las personas. Eusko Jaurlaritzatik gure ekonomiarako oinarrizko den industria sektore honen garapenean laguntzen jarraituko dugu. Aurrera jarraituko dugu azpiegituretan egingo den inbertsioa bultzatzen. Honela, topoaren obren aurrerapena aurkeztu dugu Donostian, tranbia Gasteizen, edo metroa eta Euskotren arteko loturaren hobekuntza Bizkaian. Horretaz gain, 2023an abiadura handia etortzeko azpiegitura amaitzeko helburuari eusten diogu. Vivimos en la sociedad del cambio. Cambia nuestra forma de relacionarnos y de movernos, cambian nuestras ciudades. El transporte debe adaptarse y responder a los nuevos retos de la movilidad. Euskadi cuenta con una estrategia propia, Basque Mobility. El ferrocarril es el eje central del modelo vasco de transporte, un ferrocarril multinivel que abarca desde el metro o tranvía hasta la alta velocidad o las altas prestaciones, una red ferroviaria intermodal, tanto de pasajeros como mercancías, que nos permitirá ser un país más competitivo. Desde el punto de vista de la producción industrial, queremos destacar la importancia de toda la cadena de suministro ferroviario, desde las ingenierías, la industria y su apuesta por la innovación tecnológica, hasta los operadores que ofrecen el servicio. Hoy queremos destacar también el papel de la mujer en el mundo ferroviario, con una mayor presencia en un sector que históricamente ha sido de hombres. Se ha roto esta barrera y el diseño ferroviario incorpora la sensibilidad necesaria para llegar a ser un transporte más inclusivo, igualitario y universal. Trenak erosotasuna, integrazioa
eta ingurumenarekiko konpromisoa adierazten du. Trena etorkizuna da, eta Euskadik etorkizun hobe baten alde inbertitzen jarraituko du. Termino. El gobierno vasco va a seguir fomentando el uso del tren en todos los sentidos. Este es un sistema que integra nuestro país y lo conecta con el exterior. El tren significa comodidad, integración y compromiso con el medio ambiente. Eskerrik asko.